F is for Family fue creada por Bill Burr y su cuarta temporada ya está disponible en Netflix. El padre de Frank ha decidido visitar a su hijo y sus nietos, con lo que Frank no se siente en absoluto cómodo. Le recuerda a todos estos abusos y regaños que sufrió de parte de su padre en su infancia. Y con un bebé en el camino, las cosas se van a poner muy tensas. Esta es una serie animada para adultos, muy entretenida, absolutamente, aunque no deberías esperar una joya como BoJack Horseman. Lo que tiene esta serie es que tiene un buen balance entre bromas sucias, típicas de una serie animada para adultos, y una historia muy humana sobre una familia extremadamente disfuncional. Aunque es una serie muy divertida, también es una historia muy triste, sobre todo para el personaje de Susan. Ella fue quien tuvo que renunciar a sus sueños para quedarse en casa y cuidar a cuatro bendiciones. La serie refleja muy bien el sufrimiento de este personaje a causa de su propia familia. Y con el pasar de las temporadas, vemos a una Susan cada vez más deprimida. Y sobre todo en esta temporada, que está totalmente derrotada por su propia familia. Aunque Susan siempre me ha parecido la parte más interesante de la serie, Frank no es un protagonista hueco. En esta temporada le dan incluso más profundidad y vemos un trasfondo de toda esta personalidad explosiva que siempre ha tenido. Y es un personaje que quiere cambiar de dirección, quiere ser una persona no tan mala con su propia familia. Este arco que involucra a su padre verdaderamente está rindiendo frutos en su personaje. F is for Family es una serie muy divertida y aunque no es una joya, logra diferenciarse de otras series animadas para adultos por tener una historia muy humana y divertidamente realista, tanto que te ríes de las situaciones porque son muy ciertas. Si no tienes alguna otra serie que ver, esta podría matarte algo de tiempo. Le voy a dar a F is for Family, temporada 4, un 7.4. Amigos, muchas gracias por ver este video. Por favor, estén atentos a más contenido. Si te gustó el review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube. Y puedes comentar lo que tú opines de la serie en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan, gracias por ver. Paz.